Con la final máster en las tres categorías convocadas, se clausuró el primer circuito de tenis Ciudad de Estepona con los 24 mejores jugadores de los cuatro torneos disputados, 8 por categoría. Hemos rondado el medio centenar de participantes en cada prueba, que está bastante bien. Sobre todo sus 18, que yo pensaba que iba a costar un poquito más sacarlo, porque los niños pequeños, sus 10 y sus 13, gracias a Dios, hay chicos, colaboran con nosotros los técnicos de los monitores deportivos de aquí Estepona, que hay que agradecerles también que se han portado muy bien con nosotros y se lo comentaron a sus chicos y han estado compitiendo. La duda era sus 18 y la verdad es que bastante aceptación. Los partidos de la gran final se jugaron en el Polideportivo La Viña. En categoría sub-10, partido al que corresponden estas imágenes, Miguel Ángel Márquez Ramos, primero en la clasificación general, venció a Pablo Casillas Llamas, que era segundo. Tercero quedó Antonio Infantes Alarcón. Y también se habían clasificado para esta fase final Oliver Bandera, Alejandro Polo, Juan Carlos Martín, Marian Sicilia y Miguel Soto Gómez. En categoría sub-13 se proclamó campeón Jordan Fry, séptimo en el ranking global de los cuatro torneos, ganando en la final a David Piedrola García, quedando tercero Javier Jiménez Moyano. Además han estado en este máster final Ángel Piedrola, Antonio Moreno Ortiz, Jake McIntosh, Win Lolan y Pablo Salado. Por último, en la categoría sub-18 se cumplió el pronóstico, con los tres primeros ocupando el podio. Acran Sicilia ganó en la final a Manu Soto Aranaz, quedando tercero Javier Barrientos Vázquez. Los restantes participantes de este grupo fueron Laura Bandera, Francisco Alarcón, Aurelio Atienza, Julen Galloso García y Francisco Sánchez. En total han participado 180 jugadores en los cuatro torneos del circuito y los clasificados para el máster final recibieron material deportivo y de nutrición, diploma, camiseta conmemorativa y de Estepona Ciudad Europea del Deporte y trofeo para los tres primeros de cada categoría y cheques regalos para material deportivo.